I'm lost in this alleyway. I'm a prisoner of this life. I'm lost in this alleyway. I'm lost in this alleyway. Hola chigureanos, soy Felipe Ueda, mejor conocido en la música como Cigar Boxman, y acá he vivido en la zona por más de 24 años y siempre muy ligado a la música desde pequeño. Comencé mi estudio en el Colegio Santa Cruz y ahí, bueno, se fueron desarrollando varias cosas, varias tocatas, varias presentaciones en vivo en el colegio, hicieron que fuera moldeando esta pasión por la música y finalmente me terminara dedicando a mi gran pasión. Mi primera relación con la música fue por mi viejo, él es rockero frustrado, toca guitarra desde los 40 y ahí nos empezó a transmitir este amor por la música, siempre ligado al vinilo, a escuchar buen rock and roll, a escuchar buen blues, jazz, géneros que eran bien intensos para una época en donde es controlada por el reggaetón y el trap. Entonces desde chicos fuimos absorbiendo estos conocimientos de casi un... como se llama, un melómano, como los mi papá, y bueno, eso nos llevó a hacer crecer este amor por la música. Y después, ya como a los 13 años, mi papá nos empezó a llevar a la Academia de Música del Centro. Íbamos los tres hermanos, yo iba a piano y después fui abajo, mi hermano iba a batería y mi hermana iba a violín. Así que ahí nos empezamos a educar como musicalmente un poco más profesional. Después yo, bueno, me salí de la academia y empecé con mi educación más autodidacta, viendo videos en YouTube, metiéndome en internet, ocupando recursos que están a la vista de todos y obviamente aprendiendo de mi hijo, que también sabía harto de guitarra. Entre eso y las partituras y libros que teníamos en la casa, fui aprendiendo solo en términos de cuerda. De la guitarra me pasé después al banjo, del banjo, bueno, un largo camino. Llegué a la Cigarbox Guitar, que está acá al lado y que les voy a explicar más adelante qué se trata. Comencé mis estudios en la Universidad Católica como ingeniero comercial. Sobreviví y salí de la carrera. Pero hoy por hoy me dedico al 100% a la música, estoy dedicado a mi banda, a Cigar Boxman, y a todos mis proyectos musicales que van ligados a la Cigar Box Guitar, como la confección de guitarra, innovación 3D, que está muy entretenido, y que todo eso forma un mundo alrededor mío en donde va ligado a mi gran pasión. Mi carrera musical en específico comenzó cuando estaba en un intercambio en Nueva Zelanda. Ahí pasaron varias cosas interesantes en términos musicales. Primero gané un festival que se llama el Tune Up en la Opera House de Wellington. Después me llamaron a tocar en un festival en Australia que se llama Woodford. Y bueno, entre medio de este cambio que está explorando en mi vida, de partida empecé a tocar en los metros, empecé a tocar en vías públicas en Australia, en Nueva Zelanda. Me encontré con la Cigar Box Guitar. La Cigar Box Guitar es un instrumento de culto americano, del blues antiguo, del blues de la Gran Depresión. Y de buena a primera me encantó el sonido, uno, y segundo, me encantó lo que significaba, que finalmente es como el instrumento ícono de los llantos de toda una generación que sufrió, de toda una generación esclava negra que sufrió de esa época y del maltrato y de un montón de cosas horribles, y que finalmente no tenían recursos para armar instrumentos en esa época. Y surgieron con la genialidad primero del diddly bow, que es el padre de la Cigar Box Guitar, de una cuerda, y finalmente con la Cigar Box Guitar ya más desarrollada post-depresión. En donde inicialmente ellos recogían cajas de habanos que estaban tirados en la calle, gente rica, y lo transformaban en instrumentos, ya sean que percusiones, cigar box guitar, banjos, entre otros. Y así fueron surgiendo un montón de instrumentos que son claves en la cultura del género y que nada, tienen una riqueza más allá de lo que nosotros nos imaginamos, porque son los matices de los géneros actuales también. Y también lo que más me atrajo del instrumento fue que vi la oportunidad de crear música con muy bajo presupuesto, casi con cero pesos. Entonces volví a Chile con esta idea de crear una Cigar Box Guitar que pudiera costar cero pesos. Y bueno, mi papá también, entre muchas otras cosas, le pega mucho a la madera, al trabajo con las manos, al ser autodidacta.
Y en conjunto hicimos la primera Cigar Box Guitar, que nos costó de haber sido 8 lucas con cápsulas, con cableado, con madera, con la caja de puros, con todo. Era un instrumento realmente barato y fácil de crear. Lo hicimos más o menos en 3 días. Y con ese mismo instrumento me puse a tocar en los metros de Santiago. Este fue el 2016. Y de ahí me metí al programa Música Un Metro, que lo lanzaron por primera vez en 2016, en donde te dan un espacio en cada metro y tú puedes ir a tocar y demostrar tu arte, teniendo, no sé, baños. Tenía ahí el pasaje gratis de vuelta, tenía el espacio, no te lo podían quitar. En fin, un sinnúmero de beneficios. Y al final del programa salí elegido por votación popular como el mejor músico 2016 del metro. Y eso me llevó a firmar mi primer contrato con Universal Music, la multinacional, así que en ese entonces era una felicidad bastante grande, porque muy importante. Y con Universal grabamos mi primer single, que se llama Cool Times. Todas mis composiciones que salieron fueron en inglés, porque venía con todo este contenido de los viajes que había tenido en Nueva Zelanda, en Australia, y después en Papúa Nueva Guinea, que es una etapa de mi vida que finalmente única, estar perdido por esos lugares en donde no mucha gente anda, así que todo este contenido lo tenía en inglés y lo necesitaba expulsar de alguna manera en inglés también. Así que Cool Times lo produjimos con Marcelo Aldunate, y resulta ser que Marcelo fue el productor de Los Bunkers, por lo tanto me conectó con Gonzalo López y con Mauro Basualto para grabar el primer single. Y tuvimos muy buen feeling, nos llevamos muy bien, tanto musical como personalmente, así que quedamos conectados, y un par de meses después del lanzamiento los vuelvo a contactar para armar la banda oficialmente, para que se unan al proyecto. Y así parte Cigar Boxman. Ellos a la vez me recomiendan a Pablo Murillo, guitarrista, algunas guitarristas la giran plaque de los tres, ahora guitarrista Álvaro Enrique. Y con Pablo se termina la primera formación de Cigar Boxman como banda. Yo en la Cigar Box, en el canto, Mauro en la batería, Gonzalo en el bajo y Pablo en la guitarra. Y con eso, a mitad de semestre se va Mauro y entra Eduardo Quirós, que es baterista de Pedro Piedra, baterista de Pillanes, baterista de López, de un sinnúmero de proyectos, ex baterista Jorge González durante más o menos 7 años. Y Ed viene a reemplazar al Mauro, y se termina por cerrar la alineación con Nico Ferrada en los teclados. Y esa es la alineación actual, y cómo nos presentamos, y cómo es la banda, y cómo es mi familia musical. Ahora, la idea de tener una Cigar Box Guitar en el proyecto es mezclar todo lo que es el blues y el roots y el sufrimiento de la Gran Depresión con un rock psicodélico moderno. Por lo tanto, nos da una mezcla que nosotros le llamamos acid blues. Un blues ácido con matices psicodélicos, con esta guitarra siendo tratada por varios efectos, por varios pedales. Nos preocupamos harto de finalmente la sonoridad que va a tener y que represente lo que es el blues, pero que no necesariamente suena así. Y acá es donde trabajo todos los días, mi oficina y también el lugar de creación de mi familia. Mi hermano toca batería, mi papá guitarra, así que acá nos juntamos y creamos. Bueno, y acá tenemos la colección incompleta, porque faltan algunas que están en la sala de ensayo, pero la colección más importante de la Cigar Box que he hecho. Esta Cigar Box Ponte Tú es una de las más importantes, porque fue la primera que hicimos con innovación 3D. Fresamos todo este mango en una máquina 3D con madera roble, y fue por un proyecto de Artifica Lucé en donde me gané un fondo de cultura el 2017. Así que muy interesante, estamos todavía desarrollando el modelo final de 3D para poder empezar a producir Cigar Box al alcance de todo. Después, bueno, esta Cigar Box de acá, la primera que hicimos con 6 cuerdas y emulando un mango de guitarra normal. O sea, todas estas guitarras, las Cigar Box que ven, se tocan con un lap steel, con un pedazo de cobre, un pedazo de metal. Ahí después vamos a explicar bien cómo se desliza, pero esta guitarra no, o sea, esta emula una guitarra normal, y también para el mismo concurso fue confeccionada para el mismo concurso de Artifica Lucé. Y finalmente, y la que tenía
en mi mano todo este rato la versión Jack Daniels con la que toco ahora, que está hecha especialmente bajo mis requerimientos, con una cápsula humbucker, con un puente que deja de ser un pedazo de madera o como es que se llama, un tornillo como lo ocupaba antes, y levantando harto las cuerdas para poder deslizar sin problema. Y bueno, por ahí, acá atrás podemos ver también una de las más interesantes, que es, a ver, la voy a sacar, un proyectito, la Skate Guitar. Tiene un lipstick de cápsula y tiene rieles de tren antiguo como puente y como nat. Así que también súper interesante, confeccionada al mismo proyecto Artifica y funciona, que es lo importante. Y por último, mi regalona, con esta fue con la que gané el concurso de música en Metro. Esta es la guitarra que les decía que costaba alrededor de 8 lucas. Bueno, ahora está igual un poco más enchulada, le puse cosas, la arreglé, pero en su esencia es lo mismo. Cápsula piezo interna por dentro, barata, cuesta 5 lucas en cualquier lado. Y bueno, el resto es una caja de puro, se las puede conseguir con su abuelo. Pedazo de pino prensado, pernos, tornillo, clavija. No hay nada más en que invertir acá. Después de todo este cambio de, bueno, integrantes de la banda, de irnos moldeando, de ir aprendiendo, de ir lanzando singles, también lanzamos, el año pasado lanzamos 4 singles y este año lanzamos nuestro primer EP, que es la mitad de un álbum, para los que no se entienden muy bien. Después de todo esto fuimos confirmados por primera vez en el festival Cosquín Rock, que fue nuestro gran escenario debut. El Cosquín se hizo en el Movistar Arena y nosotros fuimos participantes de la casita del blues. Y nos caía como anillo al dedo el entorno, el escenario. Fue una presentación increíble, muy bonita. Y después de eso, fuimos confirmados para el Lollapalooza 2019, que fue el gran hito de la banda, por lejos. Y entre medio tuvimos también la participación muy importante en el Fender Day, organizado por Casa Amarilla, que es nuestro sponsor. Y en el Fender Day también fue un muy bonito momento, en un teatro Teletón lleno, tocando con Haces Falsos, con la ganadora de Viña del Mar de ese año, Gavigar. Entonces, hemos estado creciendo en instancia, se ha visto reflejado en el trabajo de la banda también, en cómo han ido, ¿cómo es que se llama?, involucrándose las canciones con el público. Así que ese es más o menos el camino que hemos seguido en escenario. Obviamente hemos pasado por los bares clásicos de Santiago, los nightclubs clásicos donde se toca música en vivo. En el Lollapalooza estuvimos abriendo Laser Stage el día domingo, un stage gigante, muy bonito, en un día domingo que también está soleado, está con muy buena vibra, fue harto público. Nos fuimos muy llenos de esa presentación y muy contentos con todo el trabajo realizado, así que creo que el mensaje que finalmente Cigar Boxman, aparte de dar una increíble música y un show de calidad en vivo, siempre tratamos de transmitir tres mensajes, tanto en vivo como a través de las canciones. El primero, ser autodidacta, que se ve reflejado en este instrumento, que lo hacemos nosotros. Entonces, finalmente, invitar a la gente a volver a usar sus manos, a volver a construir, a volver a crear, y no quedarse con el bichito de que te lo tienen que hacer todo para que funcione. Es volver a tener esa actitud que tenían nuestros papás, nuestros abuelos, cuando no existían las facilidades de la tecnología y no se podía, no, o sea, no se podía arreglar nada, te las tienes que arreglar solo. El segundo mensaje que queremos traspasar es una conexión con la naturaleza. Queremos que la gente salga de sus casas, que se aventure, que explore y que conozca la cantidad de maravillas que tenemos en Chile, que a veces pasan desapercibidos.
y eso va muy representado en todo el arte que tenemos en Cigar Boxman, desde las visuales hasta las carátulas, hasta nuestra vestimenta, entre otras cosas. Y finalmente el tercer mensaje y el más fuerte es invitar a la gente a adoptar una vida sustentable. Estas guitarras son hechas con materiales reciclados en casi su totalidad. Obviamente, bueno, cápsulas y partes específicas cuando estamos en un escenario pro no se pueden sacrificar. Pero la primera guitarra y con la que yo toqué 2 años y con la que yo gané el concurso y con la que yo agarré vuelo en la música me costó 8 lucas y fue con casi 99% materiales reciclados, así que la invitación y la riqueza de la invitación está en eso, en ocupar tus manos para hacer algo sustentable y algo que suene bien. Entonces es tan simple como eso, tenemos la suerte de estar en una generación donde está toda la información en internet, en YouTube, en Google, está toda a la mano, así que es cosa de entrar en esas plataformas, averiguar, encerrarse y trabajar nomás. Así que esos son nuestros tres pilares, claro, además de dar un show increíble y una muy buena música. Finalizando, quisiera agradecer a la revista BS por darme la oportunidad de mostrar el proyecto, de mostrar que el reciclaje en la música sí funciona, de mostrar que siendo autodidacta y creyéndose el cuento y dejando de lado las lucas se pueden hacer muy buenas cosas sin ningún peso, muy buena música sin ningún peso. Así que los invito a informarse, a seguirnos en las redes sociales, en Instagram cigarbox.man, Facebook cigarboxman. Estamos en Spotify, en Apple Music, en Deezer. Está nuestro EP completo que se llama Solomon, lo pueden buscar. Así que está muy bueno. También siempre en Instagram recibimos dudas acerca de la construcción de Cigar Box. Tenemos un montón de gente que está empezando a construir sus propios proyectos, que nos mandan sus proyectos, así que nos encantaría que nos mandes tu proyecto, que nos preguntes cualquier cosa, cualquier duda que tienes. Acá tenemos muchos años de experiencia construyendo esta guitarra, así que feliz de ayudar en lo que se pueda y de promover una actitud de reciclaje y de sustentabilidad en la música, así que unámonos todos, hagámoslo juntos y hagámoslo bien. Los invito a vernos y a escucharnos, Cigar Boxman. Gracias.